ya viernes horas 21:10, podríamos decir que se ha conocido una denuncia por parte de un señor mototaxista, quien se aproximó a la dirección informando que había observado un accidente de tránsito, un atropello a una persona inmediatamente, y que esa persona, quien había producido el atropello, se había dirigido a una farmacia, una persona, para poder tratar de pagar algunos medicamentos. Inmediatamente la dirección, a conocimiento de ello, se constituyó en el lugar, exactamente a la avenida 27 de Mayo, ex Gorumbol, donde verificó en una farmacia quién estaba, un conductor de motociclista de 49 años de edad y con la presencia de un menor de edad, quien presentaba una lesión en la parte de la cabeza de tipo scalp, con una herida. Viendo la situación, el señor manifestó que se había procedido a un accidente de tránsito donde el menor de edad estaba en vía pública y él mismo había atravesado y había sido sorprendido por el conductor de la moto. Producto de esta situación, la persona, juntamente con la señora madre, se auxiliaron al menor de edad, llevaron en primera instancia a una farmacia viendo la situación, pero al ver que se trataba de una lesión media severa, el investigador asignado al caso inmediatamente lo trasladan a lo que es el Hospital Roberto Galindo. En el lugar pueden ver que la lesión era grande, tiene alrededor de 17 puntos, y el mismo menor todavía se encuentra en el hospital. Como se trata de una lesión grande, inmediatamente se dio a conocer al Ministerio Público para que se pueda determinar responsabilidades en el caso. Se tomó la prueba de alcoholemia. La persona quien había generado el accidente no tenía grado alcohólico en la sangre, y el día miércoles se va a dar a cabo la audiencia para determinar responsabilidades, en este caso, por parte del